Las masas de agua del mundo son hermosas y fascinantes, pero muchas de ellas también pueden ser extremadamente peligrosas para los humanos. Desde los mares llenos de tiburones hasta los ríos contaminados, hay muchos cuerpos de agua que presentan riesgos para la salud y la seguridad de las personas. Vamos a explorar las 14 masas de agua más peligrosas del mundo, desde el Océano Ártico hasta el Golfo de México, y describiremos los peligros que cada una de ellas presenta. El Océano Ártico es uno de los cuerpos de agua más peligrosos del mundo debido a las bajas temperaturas del agua y el clima extremadamente frío en la región. Si un barco se hunde en el Ártico, la hipotermia es un gran riesgo para los sobrevivientes. Además, hay poca luz solar durante el invierno ártico, lo que hace que la navegación sea muy peligrosa. Otro peligro del Océano Ártico son los icebergs flotantes, que pueden ser extremadamente difíciles de detectar y pueden dañar barcos y embarcaciones. Además, hay peligros adicionales asociados con la exploración y el transporte de petróleo y gas en la región, lo que ha llevado a accidentes ambientales en el pasado. El lago Natron, ubicado en Tanzania, es una de las masas de agua más peligrosas del mundo debido a su alto contenido de sodio y carbonato de sodio. El agua del lago es tan alcalina que puede disolver la piel y los tejidos de los animales que entran en contacto con ella. El lago es tan peligroso que se le ha llamado la piscina más mortal del mundo. El agua del lago Natron es tan tóxica que muy pocas formas de vida pueden sobrevivir en ella. La única criatura que parece prosperar en el lago son los flamencos, que se alimentan de los crustáceos que sobreviven en el agua. El río Ganges es uno de los cuerpos de agua más sagrados del mundo, pero también es uno de los más contaminados. El río es utilizado como fuente de agua potable y para la agricultura, pero también es utilizado como vertedero para la descarga de aguas residuales sin tratar y desechos industriales. La contaminación del río Ganges ha llevado a una serie de problemas de salud, incluyendo enfermedades gastrointestinales y enfermedades de la piel. Además, la contaminación también ha afectado a la vida marina y la biodiversidad de la zona. La Laguna Roja, ubicada en Bolivia, es una masa de agua extremadamente ácida debido a su alto contenido de hierro y otros minerales. El agua de la laguna es tan ácida que puede corroer la piel y los tejidos de los animales y los seres humanos que entran en contacto con ella. La Laguna Roja es también conocida por su color rojo brillante, que es causado por el alto contenido de hierro en el agua. A pesar de su peligrosidad, la laguna es una atracción turística popular debido a su belleza única, lo que ha llevado a la exposición de los visitantes a los peligros del agua. El río Zambeze, que fluye a través de Zambia, Angola, Namibia, Botswana, Zimbabue y Mozambique, es conocido por sus fuertes corrientes y peligrosos rápidos. Las cascadas Victoria, ubicadas en el río, son una de las atracciones turísticas más populares de la región, pero también son conocidas por ser extremadamente peligrosas para nadar o acercarse a ellas. Además, el río también es el hogar de una variedad de animales peligrosos, como cocodrilos y hipopótamos, que pueden ser una amenaza para los humanos que se aventuran a nadar o pescar en el río. El Golfo de México, ubicado en la costa sur de los Estados Unidos, es conocido por ser uno de los cuerpos de agua más peligrosos del mundo debido a los huracanes y tormentas tropicales que se forman en la región. En 2005, el huracán Katrina causó graves daños a la región, incluyendo inundaciones y daños a la infraestructura. Además, el Golfo de México es un importante centro de producción de petróleo y gas, lo que ha llevado a una serie de desastres ambientales, como el derrame de petróleo de Deepwater Horizon en 2010, que causó graves daños al ecosistema marino y la pesca local. El Mar de Aral, ubicado en Asia Central, solía ser uno de los lagos más grandes del mundo, pero ahora es uno de los cuerpos de agua más peligrosos del mundo debido a la contaminación y la desertificación. Desde la década de 1960, la extracción excesiva de agua de los ríos que alimentan el lago ha llevado a una disminución drástica del tamaño del Mar de Aral. La disminución del tamaño del lago ha llevado a un aumento de la salinidad del agua y una disminución en la biodiversidad de la zona. Además, la exposición a la contaminación del agua ha llevado a un aumento de las enfermedades respiratorias y del cáncer en la región. El lago Victoria, ubicado en África Oriental, es el segundo lago de agua dulce más grande del mundo, pero también es conocido por ser uno de los cuerpos de agua más peligrosos del mundo debido a la presencia de enfermedades como la esquistosomiasis y la malaria. La esquistosomiasis, una enfermedad parasitaria transmitida por caracoles de agua dulce, es un problema grave en la región y puede causar daño hepático, intestinal y pulmonar. La malaria, una enfermedad transmitida por mosquitos, también es un problema grave en la región y puede causar fiebre, dolor de cabeza y fatiga. El Mar Rojo, ubicado entre Asia y África, es conocido por sus peligrosas corrientes y fuertes vientos. Además, la presencia de tiburones y medusas venenosas hace que nadar en el Mar Rojo sea peligroso para los humanos. El Mar Rojo también es un importante centro de producción de petróleo y gas, lo que ha llevado a una serie de desastres ambientales, como el derrame de petróleo de Gili en 2006, que causó graves daños al ecosistema marino y la pesca local.
El mar de la China Meridional, ubicado entre China, Vietnam, Filipinas y otras naciones del sudeste asiático, es conocido por sus disputas territoriales y militares, lo que lo convierte en uno de los cuerpos de agua más peligrosos del mundo. Las tensiones entre los países de la región han llevado a conflictos en el mar, lo que ha llevado a un aumento de la actividad militar y la presencia de buques de guerra. Además, la pesca excesiva y la contaminación han dañado gravemente el ecosistema marino de la región, lo que ha llevado a una disminución en la biodiversidad y la pesca local. El río Ebro es uno de los ríos más importantes de España y el segundo más largo después del Tajo. Con una longitud de 930 kilómetros, el Ebro atraviesa varias regiones de España, desde su nacimiento en Cantabria hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo. Aunque el Ebro es conocido por su belleza y su importancia en la agricultura y la pesca, también es uno de los ríos más peligrosos de España. Las fuertes corrientes y las inundaciones pueden ser muy peligrosas para los nadadores y los pescadores. Además, debido a la actividad industrial y la agricultura en la región, el río Ebro también puede estar contaminado con químicos y otros productos tóxicos. El embalse de Yesa es uno de los embalses más grandes de España y se encuentra en el río Aragón, en la provincia de Navarra. Con una capacidad de más de 1.500 millones de metros cúbicos, el embalse de Yesa es un importante suministro de agua para la agricultura y la industria en la región. Sin embargo, el embalse de Yesa también es conocido por su peligrosidad debido a la posibilidad de que se produzcan deslizamientos de tierra. En 2015, se produjo un gran deslizamiento de tierra en la zona, que causó la evacuación de más de 1.000 personas y causó importantes daños a la infraestructura de la región. El río Guadalquivir es uno de los ríos más importantes de España y el quinto más largo del país. Con una longitud de 657 kilómetros, el Guadalquivir atraviesa varias regiones de España, desde su nacimiento en la Sierra de Cazorla hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. Aunque el río Guadalquivir es conocido por su belleza y su importancia en la agricultura y la pesca, también es uno de los ríos más peligrosos de España. Las fuertes corrientes y las inundaciones pueden ser muy peligrosas para los nadadores y los pescadores. Además, debido a la actividad industrial y la agricultura en la región, el río Guadalquivir también puede estar contaminado con químicos y otros productos tóxicos. El embalse de Balmaes se encuentra en la Comunidad de Madrid y es uno de los principales suministros de agua para la ciudad de Madrid y sus alrededores. Con una capacidad de más de 124 millones de metros cúbicos, el embalse de Balmaes es un importante recurso para la agricultura, la industria y el turismo en la región. Sin embargo, el embalse de Balmaes también es conocido por su peligrosidad debido a la posibilidad de que se produzcan fuertes corrientes y remolinos. Además, la gran cantidad de turistas que visitan el embalse en los meses de verano pueden aumentar el riesgo de accidentes acuáticos, especialmente entre aquellos que no están familiarizados con la natación en aguas abiertas. Es importante tener en cuenta que, aunque estas masas de agua presentan ciertos riesgos, también pueden ser disfrutadas de manera segura si se toman las precauciones adecuadas. Es importante respetar las señales y las normas de seguridad en la zona, evitar nadar en zonas peligrosas o durante condiciones climáticas adversas, y siempre estar atentos a las condiciones cambiantes del agua. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle un like si les gustó el vídeo. Hasta la próxima.